Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que está hecho específicamente para una audiencia como usted, para que podamos aprender, podamos inspirarnos. Y eso es lo que va a pasar hoy, porque tenemos una distinguida invitada especial. Tenemos una mujer hondureña que tiene una combinación de una formación académica de primer nivel con una licenciatura en economía en la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, y tiene una maestría en estudios de desarrollo internacional en London School of Economics, la Escuela de Economía de Londres. Ambos con relevancia y con muy buenas calificaciones, pero también tiene una destacada carrera profesional en diferentes instituciones, en instituciones financieras y también en instituciones sin fines de lucro. No está con nosotros personalmente aquí, está desde San Francisco, Ana Lucía Zacapa Zelaya. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. ¿Qué tal, Jorge? Estoy muy contenta de estar aquí a la distancia, pero con ustedes. Maravilloso. Nosotros también estamos muy contentos de todo lo que estás haciendo, de que estás con nosotros, de todo lo que vamos a aprender. Para poder entender un poquito lo que hace Ana, vamos a hacer un corto viaje, con el permiso de ella, en su vida estudiantil y luego en su vida profesional. Vámonos a tu licenciatura en Duke, una muy buena universidad. Yo tengo mucho respeto por los economistas. Yo creo que los economistas son gente muy inteligente. Yo, pocos economistas que conozco, todos son gente inteligente, gente buena para los números, gente pensante. Desde pequeña era buena para los números. Pues la verdad que sí, no sé si uno es bueno para los números así, pero la verdad que sí, estudié mucho y trabajé para entenderlo. Y en la secundaria, álgebra, geometría, normalmente eran de mis clases favoritas. Maravilloso. Y luego entras a economía, entras en Duke, y ahí, ¿qué te gustó más? ¿Microeconomía o macroeconomía? Y tal vez nos puedes explicar un poquito para la audiencia que quiere aprender qué significan esos dos conceptos. Pues sí, a mí realmente me encantó mucho más macroeconomía. En parte porque creo que yo venía con mucho interés de entender cómo funcionan los países o por qué en ciertos países las cosas no funcionan tan bien. Entonces, como que la macroeconomía, entender todo el tema de las relaciones entre países y también cómo un país en sí arma sus políticas monetarias y otro tipo de apoyos a industrias, etcétera, fue para mí algo súper interesante. Se convirtió, la verdad, un poco más real cuando estudié ciencias políticas también, porque hice como un minor en ciencias políticas. Correcto. Y ahí como una cosa así, como que hacía más sentido, porque una cosa es la economía y otra cosa es la influencia y el poder, y eso fue lo que entendí más estudiando ciencias políticas. Pareciera una perfecta combinación, ¿verdad? Ciencias políticas con economía, me parece a mí que te da una mejor idea de cómo está estructurado el mundo globalizado de hoy. Sí, sí, la verdad que yo, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo nunca había escuchado de la carrera Ciencias Políticas. No estaba segura si eso significaba querer ser político o qué. Y la verdad que entonces empecé en economía, pero cuando tomé varias clases, me acuerdo de una que era Relaciones Transnacionales, algo así se llamaba, y era de actores transnacionales que no son países. Correcto. Y la influencia y el poder que pueden tener. Y todas esas cosas a mí me encantaron porque no había nunca estudiado eso antes ni como sabido tanto del tema. Por supuesto. Y luego te mueves a tu maestría en London School of Economics, la Escuela de Economía de Londres, que es una de las mejores del mundo. Yo estoy seguro que está en las mejores 20, 25 escuelas de negocios y economía del mundo. Y ahí estudiaste tu maestría. ¿Por qué Londres? ¿Por qué no te quedaste en Estados Unidos? ¿Por qué te fuiste al Reino Unido? ¿Qué pasó? Bueno, después de Duke, yo me quedé en Estados Unidos y trabajé 5 años en Nueva York.
Pero sí, entonces tenía deseos de conocer Europa más, había ido, pero nunca había vivido ahí. Y como que pensé que podía ser la oportunidad para realmente conocer cómo se piensan en otras partes del mundo. Y la verdad que como lo que yo quería hacer era más estudiar los temas de desarrollo económico, de desarrollo de países, lo que ha funcionado, lo que no les ha funcionado. Pensé que Londres era tal vez un lugar un poco más internacional, donde iba a poder tener distintas perspectivas de qué funciona y no solo tal vez lo que ha funcionado en Estados Unidos. Hace todo el sentido del mundo. ¿Y no te fue muy difícil acostumbrarte a la vida, aunque ya el idioma realmente es el mismo? ¿El acento no fue un poco complicado? ¿Tus profesores con ese acento londinense no era algo que a veces te costaba un poco, o estabas completamente cómoda con eso? Pues alguna que otra vez seguro que no entendí algo, pero en general la verdad que me fue súper bien. Yo estaba realmente feliz de estar ahí. Yo había trabajado mucho y ahorrado para tener esa oportunidad. Entonces como que todo era buenísimo para mí y las clases eran súper interesantes y solo estar en Londres y poder viajar un poco en Europa, que nunca había tenido la oportunidad, fue increíble. Así que yo rápido me acostumbré a estar ahí. ¿Hay alguna clase? Yo tengo dos preguntas que hacerte aquí. La primera es, ¿hay alguna clase que te fascinó? ¿Y hay alguna clase que te dio guerra en la maestría? Que ya la maestría ya es un estudio posgraduado, o sea, después de graduado de tu carrera. ¿Hay alguna clase que te hizo clic inmediatamente? ¿Hay alguna clase que, bueno, pues tuviste que haberla aprobado, pero que no te fascinó mucho? Por suerte, todas las clases me gustaron, pero sí, había unas que eran un poco tal vez más difíciles. Había la clase de econometría, fue difícil. Puros cálculos y números. Sí, y estudios y cómo tratar de entender qué funciona a través de la econometría, de hacer estudios con cierta población que no está integrada y cosas así. Para mí eso sí me costó, pero era súper interesante porque realmente podés comprobar si ciertas cosas funcionan, si no funcionan. Claro. Y no solo decir, creo que, no sé, lanzar esta iniciativa de salud va a funcionar, pues hay data que te puede ayudar con eso. Entonces me gustó, pero me costó. Me encantó más las que combinaban la economía con la ciencia política, como que siempre eso ha sido algo que a mí me ha interesado, porque por más que los números y todo funcionan muy bien en la economía, el mundo no funciona así. Así es, correcto. No hay información perfecta, no hay, no se sabe todo, ciertas personas tienen poder y ciertas no, la influencia, los países, entonces como correcto. Que... todo eso siempre fue interesante para mí. Ahora, sacaste muy buenas calificaciones ahí. Tuviste una mención por tus calificaciones. Quiere decir que estudiabas bastante. ¿No te dio tiempo para ir a ver el Big Ben? ¿O sí te dio tiempo? No, sí, estudiaba, pero también tuve chance de disfrutar, la verdad. En Londres, pues, en ese programa... era bueno y malo. Todo el examen, toda la calificación era basada en... un par de, no sé, de papeles que tenías que escribir, ensayos. Correcto. Pero más que todo era un examen final que te daban un mes para estudiar, por lo cual no estuvo tan mal la cosa. Súper. Luego, eso después, ¿cuál fue el puesto que inmediatamente tuviste cuando regresaste? ¿Ya con tu maestría en Bear Stearns o en Bank of America? Antes. Pero eso, fíjate, fue una cosa difícil para mí, porque después de mi maestría en como estudios del desarrollo, yo tenía una gran idea e ilusión de poder conseguir un trabajo en esos temas. Por supuesto. Yo ya había estado por 5 años y como que yo quería hacer un cambio. Pero me fue muy, muy difícil por dos motivos. Uno... en parte los estudios eran bien teóricos y no eran tan prácticos. Correcto. ¿A dónde se está haciendo una diferencia real? ¿A dónde, qué gobiernos, organizaciones internacionales o
el Fondo Monetario o qué está haciendo una diferencia en países como Honduras. Y la verdad, como que era mucha teoría y poca práctica, la verdad. Sí. Y en segundo lugar, era difícil también para una persona que yo no tenía, yo no soy ciudadana de los Estados Unidos y en ese momento no tenía green card. Entonces, conseguir un trabajo en este rubro que necesitara visa, que ellos me fueran a sponsorear la visa, no fue fácil. Que la fueran a patrocinar, correcto. Exacto. Entonces, tuve que volver a finanzas por unos años. ¿Y ahí volviste a Bank of America Securities? No. Correcto. Porque ahí tuviste, es decir, tiene todo el sentido que hayas profundizado el tema de las finanzas, porque era muy buena para los números, eres economista, ya tienes una maestría. ¿Cuándo es que sucede que, y este es un punto sumamente importante que va a definir el resto de nuestro programa, ¿cuándo es el punto de inflexión en donde Ana Zacapa dice, voy a trabajar en Skoll Foundation, 2008? ¿Ya había vuelto de tu maestría? Y decidiste trabajar en Skoll Foundation. Yo tengo tremendo respeto por Jeff Skoll, fundador de eBay, que ha hecho algo maravilloso con su fundación. Pero te quiero preguntar, ya vamos a hablar extendido sobre eso con bastante detalle. Pero más bien mi pregunta es, ¿en qué momento fue ese punto de inflexión? Porque estoy seguro que cualquiera de las estudiantes que nos de la audiencia que nos está viendo se va a hacer esa pregunta, ¿cuándo sé yo que voy a cambiar o voy a seguir una línea recta o mi vida profesional es perfectamente predecible? Uno cuando está jovencito y está comenzando tiene un temor de a dónde va a llegar. ¿Cómo fue que cambiaste a Skoll Foundation, que era non-profit o sin fines de lucro? Pues a partir de terminar mi maestría, yo quería hacer ese cambio, pero lo quería hacer en algo que valiera la pena, sinceramente. Algo que yo pensaba que realmente el trabajo que yo estaba haciendo iba a ayudar a otras personas en este mundo y a nuestro planeta. Claro. Y no lo había encontrado. Y cuando encontré la oportunidad de profundizar, como decís, en finanzas y con todo el tema de energía renovable, inversiones en eso, yo pensé, bueno, esto no es exactamente lo que quiero, pero por lo menos es un poco más cercano. Por supuesto. A los temas que me interesan. Y pues, ni modo, hay que seguir luchando. Entonces, yo ya tenía el deseo de cambiar, pero no había tenido la oportunidad. Pero siempre estaba echando el ojo y viendo, tratando de ir a charlas y hablar con gente y todo lo posible. Conectándote, siempre estabas alerta. Siempre alerta. Y en eso descubrí este tema de las fundaciones en Estados Unidos, que yo no estaba tan consciente de lo que hacían. Yo conocía más como las ONGs o las non-profits. Las fundaciones, y cuando me di cuenta de la fundación de Jeff, me encantó porque la manera que decidían, y que deciden las inversiones o las donaciones en ONGs es muy similar de la manera que vos analizarías y decidieras una inversión en una compañía. Con el mismo rigor, me imagino, y con la misma disciplina. Ana, vamos a ir a una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a continuar escuchando qué es lo que la motivó a ella a concentrarse en su trabajo y qué es lo que hace ahora y qué es lo que piensa hacer. En breve continuamos. Es en este momento cuando le preguntamos a nuestra distinguida invitada desde San Francisco, Ana Lucía Zacapa, su trabajo, cuando ella empieza a trabajar en Skoll Foundation y que conoce a Jeff Skoll. Uno mira, Ana, a este tipo de fundadores, entrepreneurs o emprendedores como Skoll, y lo mira así en el Olimpo, lo mira lejano, lo mira en la portada de las revistas. Vos tuviste la oportunidad de estar con él varias veces, de trabajar con él. ¿Cómo era Skoll? ¿Cómo fue tu trabajo en Skoll Foundation y cómo fue el trabajo con él? ¿Cuál es su tipo de liderazgo?
Sí, pues el trabajo y su tipo el trabajo fue realmente increíble y fue mucho gracias a su liderazgo. Claro. La fundación para mí es una de las mejores fundaciones del mundo porque realmente apuestan en emprendedores sociales y organizaciones sin fines de lucro, no porque la gente de la fundación SCOP piense que nosotros sabemos qué es lo que cómo resolver problemas, sino porque nosotros identificamos a líderes que saben cómo resolver problemas, que están Excelente. en los países donde están tratando de ayudar a las personas o el medio ambiente. Entonces, solo esa mentalidad es muy diferente de que la Por mayoría de supuesto. otras. Y eso viene desde Jeff. Él, imagínate, él puso un buen porcentaje de sus acciones de eBay antes de que la compañía hiciera el IPO, fuera pública, Fuera pública. en una fundación. Él como que, y así fue que esta fundación de un momento a otro tenía más de 1.000 millones de dólares. ¡Qué maravilla! Creo que él nunca se hubiera imaginado en el momento que iban a llegar a tener tanto valor esas acciones. Y pues así fue, y él siempre se enfocó en buscar líderes, en que realmente estuvieran, como realmente demostraran su compromiso con lo que estaban tratando de lograr, que incluyeran a otros, que trabajaran, y siempre invirtió en la organización completa, no en un pequeño programa por acá, o yo quiero trabajar ahí en Haití, entonces hace esto. Nunca fue así su forma de pensar. Y pues yo tuve mucha suerte porque aprendí y conocí a tantas organizaciones que realmente están cambiando el mundo con Maravilloso. personas súper inteligentes y trabajadoras que yo, la verdad que fue un honor para mí poder apoyarlos. Ahora tu carrera empieza a tomar vuelo y pareciera que hay un momentum en tu carrera y entras a trabajar a Ceres y luego estás ahora como presidenta de la junta de Root Capital, de esta organización. Yo quisiera saltarme un poquito, porque tengo otras preguntas bien valiosas que tocar ahí contigo, y pasarme a Root Capital. ¿Qué es Root Capital? Tú eres la presidenta de la junta, una mujer que lidera la junta. Cuéntanos un poco qué es la organización, qué hace en el mundo. Y hace algo en Honduras también, ¿no es cierto? Honduras, sí. No, de hecho, yo hace muchos años conocía o escuché hablar de Root Capital porque estuve investigando qué organizaciones estaban trabajando en Honduras y haciendo cosas que a mí me parecían que iban a hacer una gran diferencia. Y ahí fue la primera vez que escuché de ellos. Maravilloso. Cuando llegué a la Fundación SCO, ya eran ellos uno de sus socios o grantees, y Correcto. ya la fundación ya los estaba apoyando hacía varios años. Entonces inmediatamente dije yo, ah, pues yo quisiera trabajar en esa organización por dos motivos. Uno, trabaja en Honduras, y Claro. dos, está usando los conceptos del mercado financiero para realmente cambiar sistemas donde muchas más personas pueden formar parte de estos sistemas financieros y de los mercados, que teniendo mi Por experiencia en supuesto. Investment Y tu formación también académica. Todo estaba Banking. unido. Exacto. Entonces, pues Root Capital fue fundada hace 20 años y básicamente lo que hace es que provee préstamos y asesoría financiera y de negocios a empresas agrícolas en Latinoamérica y en África. Casi todas estas empresas son conformadas por productores pequeños, así campesinos pequeños de las zonas más tal vez remotas de estos países, en Honduras, Guatemala, Chiapas, en México, etcétera. Y Maravilloso. entonces lo que Root Capital se dio cuenta es, estas empresas son clave, una cosa clave en estas comunidades rurales, y están logrando producir café, cacao y Extraordinario. nueces con alta calidad, pero hay un gran obstáculo, que no pueden
entrar en los mercados y venderle a Starbucks, ponerle o venderle a otras compañías así grandes porque no tienen este capital de trabajo. Por supuesto. ¿No? ¿Y quién ibas a creer? Nadie cree que eso, esas empresas son demasiado, siempre es no mucho riesgo, la verdad que no nosotros no podemos trabajar con ustedes. Ese es lo que los bancos siempre le dicen a estas empresas. Entonces, Capital pensó, pues esto no debería de ser así, y demostró que con entrenamiento, asesoría y realmente acompañar a estas organizaciones, bueno, a estas empresas pueden llegar a recibir préstamos de hasta $3 millones. Entonces, en los últimos 20 años, Root Capital ha dado más de 1.500 mil millones de dólares. Wow. Ayudando a casi 2.000 empresas en todas partes de Latinoamérica y África, y ha demostrado que este segmento debería de ser parte de los mercados financieros. Y eso es lo que a mí me gusta, porque no es una historia donde siempre tenés que estar constantemente dando donaciones y ayudando a estas personas, sino que entran en el sistema financiero y ya cambia su trayectoria. Precisamente, creo que es el momento ideal para citar. En nuestro programa siempre tenemos una frase que no solo que inspira, sino que nos educa. Y creo que es el momento ideal para citar a Muhammad Yunus, el fundador del Banco de los Pobres, de Grameen Bank, Bank of the Poor, Banco de los Pobres, cuando dice: cuando queremos ayudar a los pobres, generalmente les ofrecemos caridad. La mayoría de las veces usamos la caridad para evitar reconocer el problema y encontrar la solución. La caridad se convierte en una forma de ignorar nuestra responsabilidad. Pero la caridad no es la solución a la pobreza. La caridad solo perpetúa la pobreza al quitarle la iniciativa a los pobres. No podría estar más alineado con lo que estás diciendo, que es precisamente lo que Root Capital ha probado. A mí me parece que toda la audiencia, todas esas jóvenes mujeres hondureñas que están preguntándose qué van a hacer en el futuro, que quieren ayudar al país. Aquí tenemos un ejemplo de una hondureña que con mucho esfuerzo ha salido adelante en el mundo, en Estados Unidos, ha estudiado en Inglaterra y ahora está ayudando a Honduras, América Latina y el África, haciendo una mezcla de lo que aprendiste, de tu experiencia y de los retos, cómo enfrentar estos retos. Para mí, eso creo que es algo maravilloso. Tengo unas preguntitas que son claves. Quiero hacerte unas preguntitas que son claves, como por ejemplo, ¿hay algún problema o reto a lo largo de tu carrera, de tus estudios o tu carrera, con el que te hayas encontrado que te movió la mesa y que tuviste que sacar lo mejor de ti para enfrentarlo? ¿Recuerdas qué aprendiste de ese reto? Estoy seguro que han habido varios. ¿Hay alguno que se te viene a la mente? Sí, hay dos. Uno ya te lo mencioné, que fue que no logré encontrar o hacer el cambio. De regreso a tu maestría, correcto. Después de la maestría, ese fue difícil, pero bueno, hay que seguir luchando, y luego se dio la oportunidad, y la verdad que fue en un mejor momento porque había ya tenía experiencia más valiosa para lo que quería hacer. Creo que el segundo que te podría contar es si me di cuenta en uno de mis trabajos que uno tiene que realmente creer en el liderazgo de la empresa en la que estás. Claro. Y realmente admirar el liderazgo de las personas que son los que están haciendo las decisiones. Y tenés que saber cuándo vos puedes influenciar y cuándo no. Y hay momentos en que si vos no estás alineado con el liderazgo, por más que el trabajo sea increíble, por más que haya muchas oportunidades, eso es algo que siempre va a ser difícil. ¡Qué gran lección! Todo lo aprendí, no fue fácil y tuve que hacer decisiones que fueron las correctas, pero no fueron fáciles para mí. Pero ahora eso es algo que yo siempre pienso: si yo me voy a involucrar con una compañía o con una ONG, o ya sea Capro o Ceres o lo que sea, yo tengo que realmente admirar el liderazgo de esas organizaciones. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa cuando Ana no logra las metas que se propone? ¿Cuál es la reacción que tiene como mujer?
¿Qué pasa contigo? ¿Hay proceso de frustración, de negación? ¿Hay un proceso de desencanto? ¿Es como prenderle fuego al grit, a esa fuerza y esa pasión por salir adelante? ¿Qué pasa cuando Ana no logra algo que se ha propuesto? Pues sigo tratando de hacerlo. No, la verdad que sí. Mira, yo creo que algo que siempre me ha guiado es que yo me siento súper afortunada. Poder haber llegado a Duke y London School of Economics, el trabajo en el School Foundation, todas esas cosas eran sueños para mí y se han cumplido. Entonces, como si algo no se está logrando, como que en parte siento algo dentro de mí que eventualmente lo voy a lograr. Claro, en el momento es frustrante y sí, tipo, sí, a veces me siento triste o frustrado, lo que sea, pero hay algo que siento que lo voy a poder lograr. Porque ya lo he hecho en ciertas cosas. Lo has hecho. Estamos a punto de terminar el programa, que se nos ha ido súper rápido. Tengo una pequeña preguntita y luego pasamos al cierre. ¿Hay alguna debilidad a lo largo de tu carrera que encontraste y que dijiste, wow, esta es una debilidad mía, tengo que trabajar en ella para poder hacerla aceptable o superarla? ¿Hay algo que recuerdas que ha sido una debilidad y que las ha ido superando y mejorando? Sí, y es lograr encontrar el balance entre lo que vos querés hacer profesionalmente y lo que valorás personalmente. Y yo creo que pues siempre había estado muy enfocada en las cosas profesionales y después tuve un hijo que ahora tiene 8 años y también tengo una hija de 1 año y medio. Y también tuve familiares enfermos y como que te das cuenta de las cosas que vos valorás y a veces tenés que hacer sacrificios en lo profesional. Y como que al principio me molestaba mucho hacer sacrificios profesionales por los valores personales, pero después como que en un momento me di cuenta, no, lo más importante para mí es el paquete completo. Por supuesto. Y entonces... aprendí que, bueno, yo estoy conscientemente haciendo esta decisión, que significa que tal vez no puedo ir no puedo hacer todas las cosas que quisiera profesionalmente, o los viajes, o las conferencias, o hasta tomar algún trabajo que tal vez sería como más prestigioso, porque yo también estoy valorando estas otras cosas. Maravilloso. Que me hace feliz. Eso me costó mucho aprenderlo y sigo tratando siempre de practicarlo y pensarlo. Tenemos que terminar, y al terminar nuestro programa siempre le preguntamos al invitado especial, en este caso nuestra distinguida invitada especial desde San Francisco, Ana Lucía Zacapa. La pregunta es, ¿qué ha llevado Ana Lucía de A a B? ¿Cuál es la clave del éxito de Ana Lucía? Si tuvieras que definir éxito, ¿qué es éxito para Ana Lucía? Creo que sería siempre estar aprendiendo, siempre estar mejorando, queriendo aprender. Creo que a mí siempre me ha encantado estudiar, pero no solo estudiar, es más como conocer, aprender de cosas, ya sean relacionadas a mi profesión o otras. No tan relacionadas, pero cosas que me interesan, y siempre poder seguir aprendiendo, que eran un privilegio de hacer eso. Entonces yo creo que para mí eso ha sido la clave, es siempre buscar experiencias, trabajos donde siento que voy a poder aprender y contribuir también. Claro, uno se quiere sentir que puede contribuir, pero para mí el tema de aprender siempre ha sido importantísimo. No tenemos cómo agradecerte por tu tiempo. Yo sé que tu agenda ha estado apretada y esto fue muy provechoso. Estamos terminando en este momento. Ponemos fin a nuestro programa. Te agradecemos mucho tu presencia. Agradecemos a un equipo técnico que ha hecho posible esta conexión con San Francisco y sobre todo la gentil sintonía de esta audiencia que semana a semana nos prefiere en nuestro programa. Gracias, Ana Lucía, por tu participación hoy. Muchas gracias por tenerme en tu programa, Jorge. Hasta luego. Adiós.